dónde tiráis? ¿Para allá o para allá? Vamos a intentar subir la moto a Cetín. Ah, hostia. Para allá. Una buena tirada. Bueno, pues hoy estamos en el límite entre el concejo de Ponda, de Ponga y de Piloña. Y vamos a intentar subir un clásico al que le tenía muchas ganas desde hace tiempo, la Mota Cetín. Un pico de no mucha altura, creo que son 1100 y pico metros, y que creo que tiene unas vistas espectaculares. Vamos hacia allá, de momento ahí dejamos el coche y vamos por esta pista, pero que bueno, en breve tendremos que abandonar. Bueno, por ahí venimos y ya aquí tenemos unas vistas guapísimas. José, ya son las vistas guapas ahora. Bueno, pues ahí tenemos el objetivo de hoy, la Mota Cetín. Abandonamos esta pista y nos vamos por aquí arriba. Pues así que salimos y voy a seguir el track y salimos en aquella dirección. Hay que ir hacia allá, pero bueno, vamos por aquí tranquilamente. Primer cuestón que nos estamos metiendo y llevamos pues casi un kilómetro desde el coche. Enseguida tendremos que girar a nuestra derecha. Bueno, tenemos que ir hacia allí, hacer todo esto, hacia allí, cruzar el bosque, llegar a ese collado y ya enfocar la subida a la Mota Cetín. Bueno, vamos acercándonos aquí. Ahí tenemos el pico. Y tenemos que atravesar ese bosquecillo en dirección a ese collado. Vamos a ver. Voy siguiendo track y bueno, nada, sabiendo que tenemos que atravesar el bosque a nuestra izquierda, pues ese rumbo tomamos. Bueno, entramos en el bosque y aquí encontramos un hito y una señal que, si no traemos GPS, nos puede ayudar. Aquí tenemos este hito en el suelo y un cartelito que nos pone PR Mota Cetín, PR AS275. Sí, aquí lo tenemos, este cartelito. Y nada, ahora ya sí que nos metemos en el bosque. Uy, menos mal que lleva la gorra. Si le di ahí una rama. Bueno, no hay ruta en la que no encontremos algún árbol en mitad del camino. A ver cómo pasamos. Si nada, hay que agacharse, qué remedio. Aquí hay una zona de barro. Bueno, nada. Si quieres ir al monte.
Tenemos el bosque que acabamos de atravesar. Allí la zona del Sueve, donde hay algún incendio. Se ve algo de la costa. Y aquí tenemos la Mota Cetín. Ahora tenemos que encontrar la canal de subida. Pero antes, el collado, que si no estoy equivocado, cuando lleguemos allí vamos a tener unas vistas muy guapas de los picos de Loma. Hasta aquí 2 kilómetros 700, casi 2 kilómetros 800. Y bueno, como digo, las vistas una pasada. Y bueno, enfilamos la tercera etapa de la subida a la Mota Cetín. Y en principio, por donde va mi compañero, pues ahí hay senda marcada. Luego ya, pues habrá que empezar a arrimarse a la roca, pero de momento, allí que nos vamos. Resbala, en la tierra es muy difícil resbalar. Bueno, se te marcha. Preciosa subida, muy parecida a la de Peñoviña, la pequeña. Y llegados aquí, pedazo vistas tenemos otra vez. Yo creo que empieza el tramo donde vamos a tener que empezar a trepar. Así que con cuidadín. Pero bueno, vaya vistas. ¡Qué maravilla! Venga, vamos con cuidado a ver si enfilamos sin problemas el tramo final a la Mota Cetín. Bueno, hasta ahí
No hizo falta trepar nada, pero llegados a la altura de este árbol, aquí sí que parece ya que hay que casi guardar bastones y empezar a utilizar las manos. Por aquí, por esta losa, tenemos que subir con cuidadín. Ahí tenemos la cima, sí señor. Ya estamos ahí. Sí señor. Cima de la Mota Cetín. Vamos a... que el suelo es muy inestable, a ponernos cómodos. Mira, que esto queda muy bien en el vídeo. A que veáis que no hay trampa ni cartón. Pasa para acá, pasa para acá. Esto he dado apoyo. Poner el toca, si no vale. Toca aquí, oh. 139 metros y desde el coche 3 kilómetros 540 metros. Voy a descansar un poco y disfrutar de las vistas, aunque hay humo porque hay bastantes incendios. Pero vamos a comer, descansar un buen rato y sacar, como siempre, las mejores imágenes. Bueno, aquí estamos en la cima de la Mota Cetín, 1139 metros. Creo que es el techo del concejo de Parres, si no estoy equivocado. Y al fondo tenemos el macizo occidental de Picos de Europa. Y entre otros, ahí el Pierzo. Detrás de mí tenemos la costa y toda la zona del Sueve, aunque bueno, por los árboles no se ve muy bien.
y hay buena visibilidad, aunque no la mejor, porque hay mucho humo. Entonces, bueno, hay unas vistas espectaculares, pero podrían ser mejores si no hubiera sido por el humo. Y ahora vamos tranquilamente de retirada por el mismo sitio por el que subimos. Así que si no hay novedad, en un ratín despido el vídeo ya en el coche, en la collada de Mondi. Nos vemos ahora. Chao. Aquí tenemos la conocida cabeza del indio de la mota Cetín. Ahí tenemos la nariz, el mentón y hasta las plumas. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en el collado de Mondi. De allá arriba venimos y bueno, una ruta espectacular, pero ojo, que en la bajada, no sale en el vídeo, tuvimos algún pequeño problemilla porque en el último tramo había que trepar. Bueno, pues yo pegué un tropezón, ahí tengo un pequeño esguince de rodilla, ahí tengo ahí el brazo con algún arañazo y mi compañero también cayó. Bueno, nada, nada grave, pero sí que es una ruta que es más traicionera de lo que parece, ¿eh? Porque insisto que el último tramo a la subida del pico, sobre todo a la vuelta, pues es peligrosillo. Y la bajada del pico y luego atravesar el bosque, si está mojado, pues es complicadillo. Así que voy a calificar esta ruta como, bueno, es corta, porque son unos 4 kilómetros de ida, 4 de vuelta, pero con una dificultad entre media y tirando alta, sobre todo el tramo final. Pero espectacular, la mota Cetín. Así que desde aquí, desde el cuello de Mondi, me despido y hasta la próxima. Chao.